Pues ahora jefe de gobierno en la Ciudad de México, Martí Batres, muchas gracias por darnos la entrevista. Ernesto, le des más gracias a ti, como siempre, hasta donde el tiempo nos permita. Ok, gracias. Martí Batres, recién asumiste la jefatura de la Ciudad de México, pero tienes un historial, un antecedente político de lo que, déjame, de lo que retomo, como estuviste como diputado local aquí en la Ciudad de México, del 97 al 2000, también pues has sido senador, fuiste presidente de Morena, también fuiste presidente de Morena, te tocó suceder a Andrés Manuel López Obrador. Ese es un dato que creo que por ahí está un poco perdido, pero que es importante, presidente en el Senado también, secretario de Gobierno con Claudia Sheinbaum y ahora jefe de Gobierno de la Ciudad de México. Secretario de Desarrollo Social. Secretario de Desarrollo con Marcelo Ebrard. Y fui subsecretario de Gobierno con el propio Andrés Manuel. Con el propio Andrés Manuel López Obrador. Eso no estaba en tu currículum, eso de subsecretario. Fíjate a la hora de revisarlo. Pero bueno, ¿qué cambió en la Ciudad de México, en este gobierno que estás encontrando, que estás asumiendo ahora, cuando estuviste tú como secretario de Desarrollo Social en el año 2011, con Marcelo Ebrard, precisamente? ¿Qué ciudad te encuentras ahora? Primero te diría que esto que se dice de que hemos tenido una continuidad de gobiernos progresistas tiene sus altas y sus bajas. No es lineal. Tuvimos un comienzo con el ingeniero Cárdenas. De hecho, el tiempo que me toca a mí estar al frente de la Asamblea Legislativa entre el 97 y el 2000 es cuando es jefe de gobierno el ingeniero Cárdenas y comienzan diversas iniciativas, ¿no? Una de las importantes, por mencionar, está lo de los libros de texto gratuito para secundaria, que es la primera vez que se hace. La apertura del metro gratuitamente a personas con discapacidad y personas de la tercera edad. Los faros, como el Faro de Oriente y otro. Comenzó el programa de mejoramiento de vivienda, aunque a una escala menor todavía. Entre otras cosas, la primera preparatoria de la Ciudad de México. El sexenio con Andrés Manuel permite un gran salto en muchos ámbitos. Es la etapa de la pensión de adultos mayores, cuando se crea la beca para personas con discapacidad, el apoyo a unidades habitacionales de interés social, el más alto índice de construcción de vivienda social que se ha dado en la Ciudad de México, incluso mayor que después de los temblores del 85. También es la época del Metrobús, el inicio de las ciclovías y de otras políticas sociales importantes. Se crea la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, se crean las preparatorias del gobierno de la ciudad y hay obras como el hospital de Belisario Domínguez allá en Iztapalapa. En fin, realmente es un gran salto de obra social y obra pública. ¿No es lo mismo ser jefe de gobierno teniendo a un presidente como Andrés Manuel López Obrador? Es distinto porque en los tiempos que tú has estado trabajando en el gobierno, antes Distrito Federal, ahora Ciudad de México, pues les tocó siempre tener un presidente de oposición duro que se oponía. Obviamente no es lo mismo en muchos sentidos. Por ejemplo, uno de ellos al que tú te refieres. Ahora tenemos una colaboración total de la presidencia. Ahora, por ejemplo, cuando yo fui secretario de Desarrollo Social, hacíamos la entrega de los útiles escolares, de los uniformes escolares, fuera de las escuelas. Ahora los programas que tiene el gobierno de la ciudad, dirigidos a las escuelas públicas de educación básica, se hacen dentro de las escuelas. Es una gran diferencia. Hay una relación distinta, ¿no? Por ejemplo, pero también Andrés Manuel López Obrador es un líder político fuera de serie. Eso quiere decir que si como jefe de gobierno entre el 2000 y el 2006 marcó la agenda política del país, pues como presidente de la República
con mayor razón. Entonces hay un liderazgo político que reconocemos. ¿Qué? No solo es el presidente de la República, no solo es el principal dirigente de nuestro movimiento, sino que es un líder político con cualidades excepcionales. Déjame entrar en algunas áreas del gobierno de la Ciudad de México. Claro, tú acabas de entrar, así que, pero estuviste como secretario de gobierno desde el 2021, es decir, un operador político, que es una parte que sentimos que faltaba en la Ciudad de México. Te iba a decir esto, y entro a esta cuestión. Tenemos con Andrés Manuel López Obrador un gran salto. Hay políticas sociales que continúan en el siguiente sexenio. En la administración pasada realmente no avanzó el proyecto. O sea, no fue un proyecto de transformación. ¿Con Miguel Ángel Mancera? Sí, fue otro proyecto, digamos. No quiero descalificar, pero era otra filosofía, era otra forma de ver las cosas. Lo que vimos es cómo los proyectos inmobiliarios florecieron por todas partes, pero no la transformación social. Y con la doctora Claudia Sheinbaum, de alguna forma se retoma el rumbo. Ella formó parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en la ciudad, fue su secretaria de Medio Ambiente. Uh-huh. Y la verdad es que en este lapso de 4 años y medio hizo una labor extraordinaria. Ese es mi punto. ¿Qué ha cambiado en materia de seguridad, por ejemplo, en el periodo que estuvo Claudia Sheinbaum? ¿Qué es lo que tú vas a sostener o vas a modificar en materia de seguridad? Bueno, en materia de seguridad hay una recuperación muy importante de los niveles de seguridad que se tenían. De hecho, en el periodo de López Obrador en la Ciudad de México, bajaron los homicidios, que había más de 3 homicidios diarios, bajaron a menos de 2 homicidios al día, es cuando tenemos el menor índice. Se mantiene más o menos con Marcelo la tendencia. A mediados del sexenio de Mancera sube el índice. A principios del 2019 llegamos a tener hasta casi 5 homicidios diarios y luego viene una bajada durante la administración de Claudia Sheinbaum. De 5 bajamos a 2 homicidios diarios. Entonces, hay una política de seguridad que ha tenido resultados, incluso ha impactado las percepciones, lo cual es muy difícil porque a veces bajan los delitos, pero no bajan las percepciones en materia de seguridad. Pero las encuestas del INEGI nos dicen que entre el 2018 y el 2023, la percepción de inseguridad bajó casi 30 puntos, de 90 a 60 más o menos de percepción. Entonces, quiere decir que hay un mejoramiento de la percepción de seguridad. ¿Cómo es la estrategia de seguridad? Hay 4 puntos. Uh-huh. 4 puntos en materia de seguridad que son, 1, más importante, atención a las causas. Entonces, no se ve la seguridad solo como un tema de policías y ladrones, sino que hay problemas sociales. Y entonces hay políticas sociales, políticas específicas, barrio adentro, reconecta para la atención de los adolescentes, infractores, está el programa del desarme voluntario, el canje de armas por dinero, están otro tipo de programas preventivos directos y hay programas sociales que inciden indirectamente, como las becas para los muchachos de secundaria y de bachillerato, eso también ayuda. Pero además, por otra parte, en segundo lugar, está el tema de la coordinación. Eso ayuda muchísimo. Muy buena relación entre Fiscalía y Seguridad Ciudadana, que trabajan muy unidos. Coordinación con el Tribunal Superior de Justicia. En la reunión del gabinete de la que vengo ahorita, ahí confluye Seguridad Ciudadana, Fiscalía, Tribunal Superior de Justicia, la Consejería Jurídica, entre otras áreas. Entonces, eso hace que funcione bien el tema de la coordinación, porque permite abordar problemas, temas específicos, que hay riesgo de que liberen a un violador. Entonces, hay comunicación entre las diversas instancias para ver qué está pasando y se toman decisiones para que eso no suceda, por ejemplo. Y luego está, en tercer lugar, el tema de la policía, es decir,
ha habido un proceso de capacitación en la policía, incluso hasta capacitación de género. Eso nos ha ayudado, hay una universidad de la policía, es decir, hay más capacitación y formación de las y los policías. Y en cuarto lugar, investigación. La investigación es un tema clave. ¿Sería como el área de inteligencia? Sí, un área de inteligencia. ¿O hay además un área de inteligencia? No, pues me refiero a lo mismo, pero una capacidad de investigación, de inteligencia policial, desarrollada tanto en la Fiscalía como en la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana. Entonces, eso nos ayuda mucho. Ya, hay muchos comentarios de luces y muchos comentarios de sombras sobre el secretario Harfuch. Desde el punto de vista de ustedes, es un supersecretario. En alguna entrevista que le hacían a Claudia Sheinbaum, ahora que está en campaña, pre-campaña, ya no sé cómo decirle a eso, le preguntaban sobre si se llevaría a Harfuch en el caso de que ella fuera la presidenta de la República, y ella decía que lo consideraría. Y hay preocupación de algunos sectores defensores de derechos humanos y demás. ¿Cuál es tu mirada frente a eso? Mi experiencia es que es un buen secretario de Seguridad Ciudadana. A lo largo de la parte que me ha tocado aquí en el gobierno, primero como secretario de gobierno, ahora como jefe de gobierno, esa es la experiencia que tengo. O sea, lo que he visto es un buen desempeño de su parte y que ha dado resultados. Es decir, esto es muy importante. Se han disminuido el número de homicidios, el número de lesiones con arma de fuego, el número de robo a vehículo, es decir, una serie de delitos de alto impacto, y obviamente ahí confluye el esfuerzo de muy diversas instituciones, pero sobre todo de dos instituciones, que es la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Yo creo que han ayudado mucho la labor de Omar García Harfuch y también de la fiscal Ernestina Godoy. Ya. En materia de finanzas, ¿cómo está? ¿Cómo recibes tú la administración de Claudia Sheinbaum en materia de finanzas? ¿Cómo está la deuda pública también de la Ciudad de México? Bueno, pues hay un dato que se ha difundido y dado a conocer, que es un reconocimiento de organismos internacionales al manejo de la deuda en la Ciudad de México. Ha habido un manejo importante en el periodo que fue del 2021 al 2022, incluso se redujo en términos netos y absolutos el endeudamiento de la Ciudad de México. Entonces ha habido un manejo responsable, cuidadoso. También la Secretaría de Finanzas ha hecho una gran labor, no solo en el tema de la deuda, sino que además hay otros temas importantes en los que se han hecho tareas fundamentales desde la Secretaría de Finanzas. Hay una administración que es eficiente. A ti te tocará presentar el presupuesto de egresos también del último año de gobierno para el 2024. ¿Prevés algún ajuste ahí importante en algún área que quieras modificar el presupuesto? En general tiene una estructura que se ha venido ratificando año con año. En todo caso, hay que ver en los temas de gasto algunas cosas que pudieran incorporarse. Por ejemplo, ya lo veremos. Bueno, me interesa que se fortalezcan algunas áreas, sobre todo temas de cultura comunitaria, por ejemplo, ¿no? La relación cultura-comunidades es un tema, el tema del apoyo a barrios y colonias, en fin. Pero en el esquema general que tenemos es perfectamente posible. Ahorita que venías entrando me decías también que vienes de una reunión también que tiene que ver con transporte. Es todo un dilema el asunto de transporte en la Ciudad de México, y además de las vías que están arreglando o se están ampliando, incluyendo la de Indios Verdes, que quién sabe cuánto tiempo lleva ahí y sigue sin resolverse. ¿Cómo están trabajando ahorita? ¿Cuál es el enfoque principal? Esa obra que se está haciendo en Indios Verdes está a punto de culminar. Hay muchas obras y eso ha sido muy importante.
pero además hay muchas cosas que se han hecho que no existían. El cablebús, sí. no había cablebús en la Ciudad de México, entonces se hizo la línea 1 en Cuautepec, que es la zona de más bajos ingresos de toda la ciudad, y la línea 2 en la Sierra de Santa Catarina, que es la zona de más alta marginación. Entonces, en los lugares de mayor necesidad social, se hicieron las líneas del cablebús para ayudar a las personas que viven en las zonas altas, que son muy pobres, a bajar de manera cómoda y en un tiempo que es la tercera parte del tiempo que utilizaban antes a la superficie plana de la ciudad y poder dirigirse hacia su centro de trabajo. Entonces, esto es una maravilla. Pero agrégale también que se construyeron 33 kilómetros más de Metrobús y que dentro del Metrobús se hizo una línea eléctrica, la línea 3 del Metrobús es totalmente eléctrica, todas sus unidades son eléctricas, lo cual también es importante y tienen ya su propio centro de abastecimiento, recarga eléctrica, estas unidades de Metrobús. Te agrego unas cosas más en materia de movilidad, los trolebuses. Teníamos unos trolebuses bien viejitos, ¿sí? ya muy amolados. Se renovaron todas las unidades del trolebús. Y esto es una maravilla porque estamos ocupando de mejor manera todos los carriles confinados que ya existían, pero con unos trolebuses pues, mucho más modernos y desarrollados. También, por otra parte, está la obra que se está haciendo en la línea 1 del metro. Vamos a tener una línea 1 del metro prácticamente nueva. Y esto es una renovación muy importante porque es la línea más antigua. Cumple este año 54 años la línea 1 del metro. Vamos a tener 29 trenes nuevos, vías nuevas. Han tenido también muchas quejas con los transportistas que han bloqueado avenidas, arterias y demás. ¿Cómo están enfrentando? ¿Cuál es la filosofía del gobierno de la Ciudad de México, de tu gobierno ahora frente a protestas que tienen? Varía cada caso, varía. Por ejemplo. En el caso de los microbuses, enfrentamos una presión fuerte, me tocó a mí también como secretario de gobierno, para que aumentara la tarifa en varios pesos, de 3 a 5 pesos. Entonces, pues eso no podíamos admitirlo porque era un golpe a la economía popular. Menos aún después de la pandemia. Entonces, ahí resistimos esa presión. Ahora, en el caso de los microbuses, hay un proceso de sustitución que hay que continuar. Hay chatarrización que debe hacerse de unidades que contaminan mucho, son un riesgo. Hay una serie de medidas de seguridad que tomamos, como te acordarás. Resolvimos que no podía haber microbuses que viajaran con los vidrios polarizados, oscurecidos, pues por seguridad del pasaje. También otras medidas de que no podía ir el chofer distraído con televisión, música, etcétera. También que los choferes tenían que ir uniformados, identificados, etcétera. La regla es que si hay un bloqueo, lo quitan. Pero ese es otro tema. Y déjame comentarte, en el caso de los taxistas, creo que hay cosas que son justas que están planteando, ¿no? El taxista ha estado sometido a una competencia desleal por parte de las nuevas formas de transporte. El Uber, el tipo de transporte Uber, entra, se introduce a la dinámica del transporte de pasajeros, pero con la fachada de una transportación totalmente privada. Pero no es así, es un servicio público también. Pero tienen razón los taxistas cuando dicen que el taxista tiene que acreditar una serie de cosas para poder tener unas placas, un taxi, y los tipos Uber, Didi no. Ese es un tema que tenemos por resolver. ¿Y cuál es la postura de ustedes frente a eso? Apoyar tecnológicamente a los taxistas, entre otras medidas. Se comenzaron a hacer algunas cosas. Hay una aplicación, ¿no? Mi Taxi se llama una aplicación. Hay que ver cómo seguimos desarrollando eso. Todavía nos faltan cosas por hacer. Creo que ahí
Hay que seguir escuchando a los taxistas sobre los temas que traen. Ya. Este problema que hay también de con Airbnb, hubo también quejas cuando se abre la puerta a Airbnb y hubo críticas en ese entonces a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y empieza un desplazamiento que hay ahí. ¿Cuál es el posicionamiento con respecto a una empresa como Airbnb? No considero que eso constituya una problemática como se ha presentado. La ciudad es una ciudad muy abierta, pero mantiene muchos equilibrios. Es decir, puede ser una ciudad abierta con diversos mecanismos dinámicos de economía y al mismo tiempo pues defendemos las colonias y los barrios. Creo que ahí no tenemos tanta dificultad para tener un adecuado equilibrio. Ya, bueno, ya, más allá de que haya otra oportunidad de hablarlo más a profundidad, tenemos un escenario electoral en este 2023, donde pues también se va a elegir a quién será el candidato o candidata para jefe de gobierno de la Ciudad de México. Algunos pensaban o pensábamos que ibas a ser tú, pero pues ya al ser designado jefe de gobierno ya no podrías. ¿Cuál es, desde tu punto de vista, el escenario político que tiene Morena y que tienen ustedes frente a estas elecciones? Te vimos en... te acaba de visitar recientemente Ricardo Monreal, donde pues en todo el trabajo periodístico que hemos hecho, pues sabemos que no había una buena relación. Y ahora de pronto apareció acá Ricardo Monreal y hay un rumor muy fuerte que es posiblemente el próximo candidato de Morena para la jefatura de la Ciudad de México. ¿Cuál es tu mirada frente a eso? Pues mira, te diría lo que es. Seguramente va a haber una encuesta, así como a nivel nacional va a haber una encuesta, va a haber una encuesta a nivel de la ciudad. Quien quiera circular en la ciudad tiene libertad de moverse en la ciudad. Aquí me han visitado varios y, sí, pero tú, y varias. Sí, pero tú tenías una relación muy como jefe difícil. De gobierno, como jefe de gobierno tengo que tener apertura. Si debo tener apertura con la oposición, con mayor razón con todos los compañeros del movimiento. Entonces, aquí me habló Ricardo que quería visitarme, le dije, vente. Claro que sí, con todo gusto. Y lo que No es el único que me ha visitado. Sí, pero yo hablo específicamente de Ricardo Monreal por el antecedente que hay entre ustedes. Pero hay libertad para que quiera circular por la ciudad. Lo que se publicó es que pues querían hablar del progreso de la Cuarta Transformación, cosa que pues claro que todos los que leemos eso hablaron de la Cuarta Transformación. Pues difícil de creer que solamente hablaron de eso. ¿Cuáles fueron los temas? De los de la Cuarta Transformación, pues ¿de cuáles otros podemos hablar? Y hablamos hablamos de lo que ha hecho el presidente y evidentemente pues él tenía interés de venir a visitar por lo que significa políticamente, simbólicamente la jefatura de gobierno, quería venir. ¿Quieren animar asperezas contigo? Ya hemos tenido contacto desde hace algunos meses. Pero ahora fue presencial. Sí, la verdad, a mí no me interesa tener conflictos, a mí lo que me interesa es que haya paz y tranquilidad y obviamente en el caso de nuestro movimiento que haya unidad. Uh-huh. Tienen ustedes 7 alcaldías y la oposición tiene 9 alcaldías. En la última elección, 2021, se perdieron 6. ¿Qué están haciendo ustedes y cómo están previendo este proceso electoral de 2024 para recuperar esas alcaldías perdidas? Bueno, esta es una parte que le toca sobre todo al partido. Sí, pero depende de cómo funciona el gobierno, ¿verdad? El gobierno hace su tarea en un marco de institucionalidad amplia. Por supuesto que nosotros reafirmamos a la Ciudad de México como una ciudad progresista. Y además yo soy optimista en el sentido de que se confirmará la ciudad como tal. Esta es una ciudad de luchas, no es una ciudad conservadora.
Pues es la ciudad del 68 y es la ciudad de los movimientos urbano-populares, magisteriales, universitarios. Es la ciudad también donde se dio la insurgencia cívica del 88. Es una ciudad donde ha habido muchos procesos. Es la ciudad donde se estrenaron los plebiscitos, consultas, etcétera. Es la ciudad donde nació la pensión de adultos mayores. Es la ciudad donde nació el matrimonio igualitario. Es una ciudad progresista y de avanzada, con una ciudadanía informada, con experiencia de lucha, de organización y con información. Entonces, sobre esa base, ¿cuál es la tendencia general en la Ciudad de México? La tendencia general es una tendencia progresista. Y claro que el partido tiene que hacer su revisión sobre qué le faltó, qué falló en el 2021, tiene que hacer nuevas previsiones, tiene que construir más alianzas con otros sectores de la sociedad, construir un abanico más amplio de alianzas sociales, políticas, económicas, culturales, etcétera, para enfrentar la coyuntura. Considerar que hay un elemento nuevo, que es el de la oposición unida, y ese es un elemento que no se tuvo en los procesos previos al 2021. Entonces, todos esos elementos los tiene que tomar en cuenta el partido en el momento en que diseñe sus estrategias para tener los resultados adecuados. Lo que sí te puedo decir es que no hay una corriente más vigorosa en la Ciudad de México que la corriente progresista, es decir, que nuestro movimiento. ¿Hay una cooperación, por ejemplo, con alcaldesas como Sandra Cuevas, que la vemos que está en un golpeteo constante? ¿A pesar de eso, puede haber algún tipo de diálogo con ella o es muy difícil? Pues vino el otro día a la reunión del Cabildo. Yo cité inmediatamente a la reunión del Cabildo para dejar muy clara la señal de que queremos buena relación y colaboración en los temas donde haya concurrencia. Somos proyectos diferentes, pero eso no impide que podamos dialogar y que tengamos entendimiento en la parte que nos corresponda. Hay un órgano constitucional que se llama Cabildo de la Ciudad de México, donde confluyen los titulares de las alcaldías y de la jefatura de gobierno, y tuvimos una muy buena reunión. No faltó nadie de la oposición, y todos los alcaldes expresaron, todos, incluyendo Benito Juárez y también Lía Limón y todos. Todos dijeron que era un buen gesto haber convocado al Cabildo inmediatamente una vez que asumía la jefatura de gobierno. Y aquí convocamos con un punto que era sobre todo el tema de cómo enfrentar la ola de calor y prepararse para la temporada de lluvias, pero los alcaldes traían otros temas, tomamos nota de otros temas. Y tenemos puntos que hay que ver con varios alcaldes. La relación, digamos, es desigual en términos de cercanía o lejanía, pero de todas maneras para mí es igual con todas las alcaldías. Quiero tener relación porque gobernamos para todos, o sea, gobernamos para todos los habitantes de las 16 alcaldías. El gobierno en la ciudad no es que gobierne para las alcaldías donde gobierna Morena, gobierna también para los habitantes de las otras alcaldías. Es más, aquí el gobierno central es el que tiene las facultades principales concentradas, de diverso tipo. Facultades que en algunos estados tienen municipios, las tiene el gobierno de la ciudad. Por una razón muy sencilla, la ciudad está completamente unida. No puede separar el servicio de transporte, no puede separar el servicio de agua, no puede separar el servicio de limpia. Son diferencias importantes con los municipios. Entonces, nuestras alcaldías tienen ciertas facultades hasta cierto punto, pero las facultades fundamentales las tiene el gobierno de la Ciudad de México. Por ejemplo, aquí no hay dos niveles, dos mandos de seguridad ciudadana, hay un solo mando. Hay mando único en toda la ciudad, no hay mando municipal. Las alcaldías contratan a algunos policías de la policía auxiliar, pero realmente son muy poquitos. La policía, el grueso de las decenas de miles de policías que hay en la ciudad, pues están directamente bajo el mando de la Secretaría de Seguridad Ciudadana
E incluso los policías que son contratados por las alcaldías también están bajo el mando de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Cuando hablamos de transporte, pensamos en toda la ciudad. Por ejemplo, creció el Metrobús, en parte creció en la alcaldía Benito Juárez, creció una parte el Metrobús. No por ser Benito Juárez dejamos de hacer Metrobús ahí, por ponerte un ejemplo. Entonces, nosotros gobernamos para toda la ciudad, para todos los habitantes. Construimos ciclovías en toda la ciudad. Para cerrar, última pregunta. Se comenta, ¿no?, que tu habilidad como operador político, y tienes un año 2023 y un año 2024 muy importantes para el país en este proceso electoral que se avecina para presidencia de la República, para jefatura de gobierno, diputados, senadores, etcétera. Es un desafío y un compromiso importante que tienen tú y otros gobernadores y gobernadoras. ¿Cuál es, desde tu punto de vista, el mayor desafío que tienes como jefe de gobierno para estos procesos que se avecinan en 2023 y 2024? Bueno, yo creo que hay tres grandes retos. Uno, el reto general de la gobernabilidad misma. Dos, el reto de la transformación, es decir, seguir transformando la ciudad, lo cual considero prioritario. No venimos a administrar solamente, venimos a transformar las condiciones de vida. Y tres, el reto de la reafirmación de la Ciudad de México como una ciudad progresista. Así lo resumiría. ¿A dónde va Martí Batres cuando termine la jefatura de gobierno? Ya veremos. Primero hay que trabajar bien aquí. Nunca pienso de esa manera, porque si no hace uno un buen trabajo, ¿cómo aspiras a tener otra responsabilidad? Y si estás pensando en otra cosa, pues te distraes. Así es de que estoy muy concentrado en la ciudad. Y la verdad, para mí la ciudad, como tú sabes, siempre ha sido una pasión. Sí, sí. Siempre ha sido una pasión. Entonces, estoy en un lugar donde estoy muy contento. En política, tengo en temas de gobierno dos grandes pasiones. Una es la Ciudad de México y la otra es la política social. Son las cosas que me pueden tener completamente concentrado, completamente metido. Entonces, bueno, pues siempre me ha gustado el ejercicio de la función pública en la Ciudad de México, así es de que estoy en algo que me gusta mucho. Me levanto muy temprano, a las 5 estoy despierto y hago muchas cosas a lo largo del día. Y hay muchas cosas que la doctora Sheinbaum hizo y muchas que dejó en proceso, y a esas agregaremos otras más de iniciativa propia. Y con eso tenemos para estar bastante entretenidos aquí en la Ciudad de México. Martí Batres, jefe de gobierno de la Ciudad de México, muchas gracias. Gracias, Ernesto Ledesma, gran periodista. Gracias. Pues bueno, esta fue una entrevista especial con el jefe de gobierno, Martí Batres. Así que esto es Perspectivas para Rompeviento TV. Gracias todas, gracias siempre.